Territorio solidario. Salesianos hacia el énfasis de la economía solidaria, avanzando la educación superior y el mundo laboral. Con la asesoría de Unisangil, Co-Unisangil y la Fundación Co-Muldesa, la institución educativa San Juan Bosco de la vereda Cañaveral Alto del municipio de San Gil constituyó la cooperativa estudiantil COESA, hoy una empresa de economía solidaria que es un apoyo para sus asociados y que se propone como énfasis en la formación de sus estudiantes. La institución educativa San Juan Bosco ha venido trabajando desde hace ya varios años sobre una propuesta de énfasis en economía solidaria debido a que hemos notado que en esta región se trabaja mucho lo que es el cooperativismo. De acuerdo a un estudio que hicimos previamente, un diagnóstico, nos arrojó que muchos de los integrantes de estas comunidades quisieran contar con una institución que pueda ofrecer ese énfasis en economía solidaria. De esta manera, los estudiantes que salgan de esa institución educativa podrán continuar con su vida laboral o acceder a la educación superior, en donde puedan continuar con una carrera afín y les puedan homologar algunas de las materias que han podido trabajar aquí en la institución. Nosotros hemos venido trabajando desde el sexto grado con los exploradores solidarios gracias al apoyo que hemos tenido de la Fundación Comuldesa, de Unisangil y de Co-Unisangil, que ha sido un apoyo bastante importante. También tuvimos la oportunidad de que dos de las docentes hicieran un diplomado y ellas son las personas que han estado gestionando y llevando a cabo este proyecto para lograr el énfasis en economía solidaria hacia el año 2016. Hoy son varios los egresados de esta institución educativa rural que hacen sus carreras en universidades e instituciones. En mi experiencia, cuando ingresé a la universidad matrícula, pues yo no creía que, como en mí misma, de que, porque la mayoría de las personas vienen de muchas partes, de colegios privados, de colegios de las ciudades, y yo venía de un colegio del campo, lo cual significaba para muchos una desventaja. Ya con el transcurrir del tiempo me di cuenta que el conocimiento que yo tenía era casi superior a otros colegios de las ciudades. Entonces me di cuenta que en el colegio, en mi institución, tuve muchas bases que me ayudaron a pasar este nivel de educación. Eso es modernizar la educación. Proyectos de vida que se construyen con propuestas educativas modernas, además pertinentes al desarrollo del entorno. Pienso que la modernización de la educación media tiene que ver mucho con la tecnología, pero además de estos deben existir programas pertinentes al entorno donde yo vivo. Mis compañeros y yo somos evidencia de la modernización de la educación media y todos tenemos proyectos que influyen en el desarrollo de la región. Son varias las alianzas estratégicas que buscan orientar a los estudiantes y guiarles a tomar decisiones acertadas. Pues lo que se pretende precisamente es, obviamente ahorita estamos trabajando bajo una política que es generación de su propia empresa, ¿sí? Vinculándose pues como cooperativa o como agremiación, y la idea principalmente pues es, desde el punto de vista SENA, nosotros los apoyamos en el área de la pedagogía en cuanto a un específico producto, y ellos lo alternan con la educación que reciben acá, enfocándolo hacia un proyecto productivo final. La institución educativa San Juan Bosco hoy da a conocer su propósito de hacer énfasis en economía solidaria, un proceso que es evidente con la creación de la cooperativa estudiantil COESA y que va a diferenciar a sus estudiantes y egresados con una herramienta útil para su formación y desarrollo personal, resaltado por el Ministerio de Educación Nacional en visita reciente a esta institución educativa. Modernizar la educación y preparar a los estudiantes para la educación terciaria es un compromiso entre la institución, los estudiantes y los padres de familia. La modernización no solamente apunta a los estudiantes, también a sus padres, que deben también estar actualizados en diferentes áreas. Por eso logramos, gracias a la ayuda de la Alcaldía Municipal, que los padres de familia, exactamente 68, pudieran participar en un curso de informática básica, lo que les permitió acceder a un computador, saber prenderlo y hacer diferentes actividades que redundan en que puedan apoyar a sus hijos en sus actividades escolares y además poder también aplicarlo en su industria, en su finca, en su trabajo, en su producción. La institución educativa San Juan Bosco, una institución rural que moderniza la educación con el proyecto de énfasis en economía solidaria, que busca ampliar su cobertura en la región proponiendo nuevos retos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.